La decisión del Gobierno Central de destinar los fondos de formación para pagar las prestaciones por desempleo no ha sentado bien entre la parte empresarial, que considera que había otras alternativas para atender a esta urgencia. Tampoco comparten las formas. El anuncio se hizo esta semana sin previo aviso en la conferencia sectorial de empleo encargada de repartir estos fondos entre las comunidades autónomas, un dinero que se recauda de las cuotas de empresas y trabajadores en las nóminas de cada mes. Es una, una opción fácil. Eh, eh, porque evidentemente es un dinero que está ahí, eh, pero bueno, no es una solución inteligente, porque evidentemente de alguna manera eh, descapitalizas eh, las políticas activas de empleo. ¿no? Creemos que, que hay otras opciones eh, que, son, que son mejores. Ayer ya anunciaban eh, bueno, pues, eh, fondos europeos, eh, 100.000 millones de fondos europeos destinados fundamentalmente a, a ayudas de, 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 de empleo. ¿no? La actividad en los centros de formación en Asturias se ha reducido alrededor de un 70%. Los medios telemáticos no siempre pueden sustituir a las clases presenciales. Aproximadamente en nuestro sector calculamos que podemos tener unos 2.000 trabajadores. Y, y bueno, lo que te decía, un poco yo creo que las empresas eh, libremente han ido tomando sus eh, decisiones en función de la tipología de formación que, eh, que impartían. Eh, no, creo que, bueno, no creo que mayoritariamente se haya optado por expedientes de regulación de, temporal de empleo totales, sino más bien de reducción de jornada. Desde CECAP insisten en que la formación para el empleo será una de las patas fundamentales tras la crisis sanitaria para afrontar la que viene después, la económica.